¿Qué tal, chicos? ¿Les gustó el video? Ay, a mí me encanta. Y no porque sea Luis Miguel. Creo que la melodía en sí es maravillosa y el mensaje más. Bueno, hoy, en este momento, quiero que respires profundo y sientas que realmente los ángeles están de tu lado. Y a conocer a esos arcángeles que tal vez tú conozcas, pero que se te ha olvidado llamarles, hablarles, o a qué es en lo que te pueden ayudar. Todos hemos escuchado hablar de San Miguel Arcángel. Hoy quiero empezar con San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, su nombre significa el que es como Dios, y su color, el rayo es el color azul y el color también el color dorado, que es el color de más alta vibración. Bien, San Miguel Arcángel nos da varios dones como son la fuerza, el valor, la integridad, la verdad. ¿Cuál es su día? El domingo. Quiero recordarte que tú le puedes pedir a los arcángeles o a los ángeles el día que tú quieras. Ellos no tienen ego. Si tú le pides salud a San Miguel Arcángel, no creas que te va a decir favor de tocar la ventanilla 4, que es la de Rafael. No, ellos no tienen ego. Sin embargo, nosotros sí tienen ciertos dones en los que es su especialidad, pero todos te pueden atender. Inclusive, si no recuerdas su nombre, tú solo puedes decir ángel o arcángel, ayúdame con estos y el universo te dará lo que necesitas en el momento que lo necesitas. ¿Qué le puedes pedir a San Miguel Arcángel? Protección física, protección emocional, protección espiritual y protección psíquica. Él es el responsable del ejército celestial, el ejército que te va a ayudar a eliminar toda la energía negativa de tu vida. Representa efectivamente la defensa contra las fuerzas del mal y la oscuridad. Es por eso que en muchas de sus representaciones, como pintura, como arte, como escultura, está pisando una serpiente que es la representación del mal en este caso, o la cabeza del diablo, porque él lo venció y lo mandó al infierno. ¿Qué es lo que elimina San Miguel Arcángel? San Miguel Arcángel te va a ayudar a eliminar la ignorancia, la inconsciencia, la esclavitud o los apegos materiales y emocionales. Muchas veces nosotros, por ejemplo, tenemos una relación disfuncional y no podemos cortarla, no podemos liberarla y preferimos la codependencia a ser sanos espiritual y emocionalmente. De manera tal que tú le puedes pedir a San Miguel Arcángel que te preste su espada de luz para cortar con esa situación malsana, de manera tal que tú puedas sentirte libre y seguir evolucionando. También ilumina el camino del ser humano para liberarlo de todo lo que es miedo. Tú en las noches le puedes pedir a San Miguel Arcángel que te ayude a eliminar los miedos que hay en tu vida, de manera que cuando tú despiertes sientas esa fuerza en tu interior, esa guía de él y puedas avanzar en lo que tú quieres ser. Puedes poner el uniforme de San Miguel Arcángel. Puedes ponerte, por ejemplo, su coraza, que es algo así lo que te va a hacer fuerte, te va a dar voluntad, te va a dar fe para poder con los desafíos. ¿Qué otra cosa te puedes poner del uniforme de San Miguel Arcángel? Pues te puedes poner ese casco que te va a ayudar contra todos los pensamientos negativos. Es como un casco de invisibilidad. Es como un casco que no va, es
que te vuelve invulnerable contra todo pensamiento, contra todo ataque psíquico. Puedes usar el escudo. Realmente el escudo representa al universo, a lo grande que es el universo y a su fuerza más poderosa, que es el amor. También puedes usar su espada de luz, como les había comentado antes. Con esa espada de luz, tú puedes cortar, liberar, desatar todo aquello que ya no necesitas en tu vida. Tiene una fuerza espiritual, es un arma de la verdad. Es un arma que te permite cortar y liberar. Utilízala cada que tú sientas que hay un cordón, un apego, algo que te impide avanzar. Tenemos la balanza de la justicia, la balanza del equilibrio, la balanza del orden, de las buenas y las malas acciones. Equilibra tu vida con amor, por amor. En eso te va a ayudar San Miguel Arcángel. Por eso también es el patrono de lo que es la justicia y los policías. Y su manto. Su manto es protección. Te elimina tu espacio, es así como decirle, cubre con tu manto este espacio. Elimina tu espacio de esas vibraciones negativas de los seres malignos, de esta o de otras dimensiones. Y él te invita a seguir en el camino de la luz. Cuando tú estás decidido a unirte en el camino de la luz, a seguir el camino de la luz, puedes hacer la meditación para ingresar en el ejército de San Miguel Arcángel y ser uno de sus guerreros de amor. Muy bien, ¿qué les pareció San Miguel Arcángel? Es magnífico, es el que es como Dios, por eso viene de ahí su nombre. Para que nosotros entendamos, es algo así como el jefe de jefes. Muy bien, ahora quiero que cierres tus ojos y que escuches el mensaje que tienen los ángeles para ti esta semana. Cierra tus ojos, respira profundo y vamos a ver qué es lo que nos dice. Nos dice: yo soy el ángel que desciende para alejar fuerzas negativas de tu alrededor. Ahora quédate en calma. Tienes la ayuda del cielo. En este momento, una fuerza secreta te ilumina. Tienes fe y determinación. Además, es una carta de color verde, de color que te sana, y una carta que también trae los símbolos de la abundancia. Después les voy a tomar una foto para que tú las puedas ver dentro del Face en Todo Está Bien. Creo que ya llegó el momento de encontrar tu verdad. ¿Te parece si seguimos trabajando a sanar tu vida con esa verdad que es solo tuya? Vamos a reconocer lo que es. Vibra en tu verdad, sana a través de tu verdad. Bien, ¿de qué se trata el método Tu Verdad para Sanar? Es algo muy sencillo, es reconocer que, como nos lo decía San Francisco de Asís, las enfermedades del cuerpo realmente son manifestación de las enfermedades del alma. Luego entonces, tenemos que primero encontrar esa falta de salud que hay en ti y reconocer que no te pertenece, que no es tuya, es solo un reflejo de tus sentimientos y pensamientos. Y cada pensamiento, cada sentimiento se puede transformar, se puede corregir y se puede equilibrar, porque cuando tú estás bien, todo está bien. El método Verdad para Sanar
se basa en un diagnóstico de tus centros energéticos o chakras y se trabaja para equilibrarlos con ayuda de terapia con ángeles y con Ho'oponopono. Nosotros, a través de estos programas, vamos a ir conociendo cómo equilibrar, cuáles son los tips para equilibrar y para sanar cada uno de los chakras principales. ¿Cuál es el significado de tu verdad? La B significa ve honestamente tu vida. ¿Te gusta? Aquello que no te guste de tu vida, tú tienes el poder de cambiarlo. La E es expresa lo que sientes, exprésate con amor, utiliza tu chakra garganta y haz esos cambios que te van a permitir avanzar. La R de verdad es responsabilízate de tu vida. Eso es básico. Nada ni nadie te puede causar. Tú a nadie le puedes entregar tu poder. Tú eres responsable al 100% de tu vida. Por tanto, te invitamos a que te responsabilices de tu vida. La D es deslígate de esa situación y perdónate a través de tu poder. ¿Cuál es tu poder más grande? El amor. Muchas veces nosotros somos mucho más estrictos con nosotros mismos que con los demás. Es momento de que aprendas a amarte a ti para poder después amar a los demás. Deslígate de esta situación. La A es agradece. Acuérdate que el agradecimiento genera bienaventuranza, genera abundancia, opulencia, bienestar, bendiciones. Agradece y acepta la ayuda del universo. Son herramientas que tú puedes utilizar. Úsalas. Y la D es da y recibe amor. Es increíble, pero para nosotros es muchísimo más fácil dar que recibir. Hay muchas ocasiones en que te ves súper bien y te dicen, ¡ay, mira, qué guapa te ves hoy! Entonces tú dices, ¡ay, pero es el tianguis! Te desvalorizas. No estamos acostumbrados a asumir nuestra verdad y asumir que en esa verdad somos poderosos, que en esa verdad somos amorosos, en nuestra verdad somos sanos, abundantes y no lo merecemos. Ese poder que está en tu interior es muy lejos de la fuerza del ego. Realmente el poder edifica, dignifica, ennoblece, no se opone a nada, pues esto lo debilitaría. El poder fluye, fluye en tu verdad, fluye en el universo. El poder es generoso, el poder es humilde. Es en ese poder reconocer la divinidad que hay en ti. Es el poder que todo lo puede, que te da paz infinita, que te hace aceptar que todo está bien, que todo es para bien, que todas esas experiencias de vida que tú estás teniendo te están ayudando a evolucionar, te están ayudando a crecer, te están ayudando a sacar tu grandeza. La próxima semana ya vamos a empezar a ver los chakras, vamos a comenzar con nuestro chakra 1. Bien, nos vamos a un corte comercial y regresamos. Hola amigos, bien,
Después de estas secciones, lo que te quiero hacer es una invitación. Este sábado, de 10 a 6 de la tarde, vamos a diseñar un 2015 abundante para ti. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es un 3 en 1. Primero vamos a hacer nuestra agenda, señalando en cada uno de los días, desde el punto de vista de la numerología, ¿qué día nos permite tomar buenas decisiones con relación al amor, con relación a los negocios o con relación a la salud? ¿Cuál es el día propicio para que tú vayas al médico o para que tomes una decisión, una firma de contratos? Esto lo vamos a sacar a partir de sacar tu fecha de cuál es en sí tu año personal, cuál es tu número personal, y todos y cada uno de los asistentes al curso van a poder establecer lo que es sus días personales propicios para cada una de las decisiones a tomar. Después vamos a hacer nuestro mapa de la divina prosperidad. ¿Qué vamos a hacer en este mapa? Poner en cada uno de los aspectos de nuestra vida, en profesión, en reconocimiento, en matrimonio, en viajes, en hijos, en salud, en maestros, en estudios, qué es lo que realmente deseamos e intencionarlo. Este es un mapa que hacemos y que vamos revisando durante todo el 2015, y te vas a dar cuenta de manera increíble cómo al realizar tu mapa, al realmente poner plasmado en una cartulina qué es lo que tú quieres, y fondeado por ese mar de oportunidades que te da la divinidad, soportado por la divinidad, tú puedes lograr cosas maravillosas. Y para terminar, nada mejor que el ritual para recibir las bendiciones del ángel de la Navidad. ¿Tú sabes que el ángel de la Navidad es el ángel que más dones da? Es un ángel generoso, es un ángel amoroso, es un ángel que no solo te acompaña en la Navidad, pero que sí te trae ese amor intenso. Por tanto, escucha tus peticiones y dulcemente te lleva a lograr todo aquello que tú le pides. Vamos a conocer cómo recibir al ángel de la Navidad. Yo te invito, si quieres inscribirte a ese curso, todavía estás a tiempo. Marca el teléfono de Todo Está Bien, que es 5519-2018. Escríbenos en tienda@todoestabien.com.mx o visítanos a través del Face de Todo Está Bien o del Twitter @todoestabien1. ¿Qué vamos a ver la semana que entra? Bien, la semana que entra vamos a tener nuestras secciones, pero aparte te quiero dar un regalo. Quiero que de alguna manera tú entiendas quién es el ángel de la Navidad con un pequeño cuento que hay muy hermoso de cómo es que surgió el ángel de la Navidad, para que tú, con el corazón abierto, lo vivas, lo escuches, lo asimiles y en tu casa también aprendas a recibir al ángel de la Navidad. Que no olvides cuál es el verdadero propósito de la Navidad, que es perdonar, que es amar, que es dar. Yo sé que sí te dan ganas de salir corriendo y comprar. También es importante que te des esos pequeños regalos, pero los regalos más importantes son los regalos que están en tu corazón. Tú puedes generar hermosos regalos para tus seres queridos, como una carta de agradecimiento, un dulce, un abrazo, una llamada telefónica para aquel que el ego te había dicho que no saludaras. Recuérdate que una de las grandes manifestaciones del amor es el perdón. Y este es tiempo de que te des ese regalo, de que aprendas que el perdón es algo que tú te mereces, de que el dar
es algo que tú también te mereces, porque al dar tus bendiciones, el cielo te lo regresa multiplicado. Y no es porque tú al dar lo hagas con esa intención de recibir más, es porque te llena, te abre tu corazón. Vive esta Navidad intensamente, pero vívela desde aquí, no con esa agitación consumista. Vívela en paz, vívela en tu corazón. Reconoce qué es aquello que te ha alejado de lo que realmente eres, del amado Hijo de Dios, del hermano, de ese Jesús que tú ves y que tú recuerdas que cada Navidad nace, pero que a veces en la fiesta en sí se nos olvida felicitar, se nos olvida recibir, se nos olvida que es eso lo que nosotros estamos recordando, conmemorando. Ama, ama, ama intensamente. Te espero la próxima semana y te invito a que nos sigas a través de Planeta 2013 a las 12 en punto. Agradezco profundamente a Mayri, la productora, que si ustedes vieran cómo sus manitas se mueven detrás de estas cámaras, parece pulpo. Y a nuestro director, a Gerardo Said. Nos vemos la próxima. En punto de las 12, te esperamos.